Cayó esta mañana. Pero me asusté porque yo dije, ese lapo de agua amerita ponerse un bucito. Y cuando llegué al canal, a eso de las 2 de la tarde, al menos aquí en el canal, estaba haciendo un solazo tremendo. Y yo, hey, San Pedro, ponete de acuerdo, por favor. Pero otra vez tiene cara como que va a llover. Eso sí pasa en otra parte del mundo, que un momento a otro esté en un lapo, a los 10 minutos esté en un solazo y después esté otra vez. Eso sí pasará. No, nosotros yo somos creo muy que beneficiados, no. Sí, ¿no? La verdad es que sí. Eso solamente esto es pasa acá. Puro clima de Colombia. Bueno, pero ¿usted qué hace para que no le dé gripa? Nosotros que trabajamos en televisión, sí o sí tenemos que estar aquí así, vea. Sí o sí. Toca así, vea. Tú tuviste una gripa fugaz la semana pasada y nadie lo notó. Nadie lo notó, o sea que un actorazo de esos de primera. No, pero ¿sabes qué hago yo? Por las noches siempre que siento como que el... Carrasperita que llaman. Limón, pero harto, o sea, un vasado de limón. O zumo de limón. Bicarbonato. Miel y... Santo remedio. No, no lo he probado. Lo que Santo yo hago remedio. Es como jugo de naranja con una cucharada de miel. Y jengibre también. Ah, pero es que usted le rayo linda, jengibre. Usted le tira suave al cuerpo. Yo sí le meto a eso del bicarbonato, eso es echando burbujas y todo el cuento. Pero pues ahí estamos muy bien. Hoy tenemos muchos invitados, Alea. Sí, tenemos un programa buenísimo apenas para cerrar la semana. Así que empecemos de una vez. Bienvenidos a Tomando el Arco. Yo veo a Alejandra Tamayo todos los domingos súper juiciosa en la ciclovía. Lo que pasa es que ya se va maquillada, cepillada, espectacular. Mentira, para la ciclovía. Eso es falso. Todas las peladas con amoña aquí, sudando así, y ella. Hola, ¿cómo estás? Aquí desde la ciclovía. Perfecta, perfecto. ¿Usted sí suda en la ciclovía? No me maquillo para la ciclovía, no, jamás. Pero ¿cómo que no? Si te he visto así, pero... como cual diva, pero así si, soy si yo. Sudas un poquito en la ciclovía o no. Claro, Alejo, a mí me encanta hacer ejercicio, sobre todo caminar en la ciclovía. Para mí es mi plan favorito de todos los domingos, no me lo pierdo. ¿Cómo la va con la bicicleta? Me gustaba más antes de ser mamá, montaba en bicicleta de ruta. ¿En serio? Sí. Hasta que un día me caí y le cogí miedo. ¿Y porque por cuando uno qué te monta, pasó? ¿No frenaste? No, cuando uno monta en bicicleta de ruta, uno no usa tenis, sino unos zapatos, que sí, el sí. término es que choclos. Que uno enclocha ahí en la bicicleta. El término como coloquial entre los ciclistas es choclos. Uno se enchocla a los pedales sí. Y estás literalmente pegado a la bicicleta. ¿Verdad? Y si uno necesita salir, sacar el pie para algo, ¿qué? Tienes que ser muy hábil porque debes frenar y sacar el pie al mismo tiempo para poderlos poner en el piso. No lo hice a tiempo, me caí, me raspé solamente, no me pasó nada y desde eso le cogí pavor. Y ahora que soy mamá, no quiero volver a montar en bicicleta. Pero tu hijo va a montar bicicleta y va a bajarse una loma, seguramente vamos a sufrir bastante. Pero les queremos contar que hoy es el día de la bicicleta. Ojo, no confundirse con el Día Mundial de la Bicicleta, que es en junio. Pero una fecha como hoy se conmemora una cosa bien particular y es que un señor de nombre Albert Hofmann estaba investigando sobre el LSD, esa que hoy en día es una droga, LSD, que hoy en día es como una droga, pero en ese momento lo estaban experimentando para otras cosas. Este man la probó, se montó en una bicicleta. Esos son como los ácidos. Sí, ese man iba en un viaje en esa cicla viendo brujas, viendo un poco de cosas. Y narró luego lo que se convirtió en ese viaje, en su investigación, cómo lo hizo en bicicleta y de ahí que se inventaron que un día como hoy fuera el día de la bicicleta, se conmemora como el día de la bicicleta. Y como nos encanta ver cosas extrañas, inusuales en el programa, pues les hemos preparado a todos ustedes las bicicletas más raras del mundo. Veamos. A ver usted en cuál de estas bicicletas se va a montar. Y ustedes, los televidentes, también nos van a contar cuál de estas bicicletas se va a montar. Bueno, esta es la primera. No lo puedo creer. Esto es como un tanque de guerra. O sea, en vez de ruedas, son como las cosas que tienen los tanques de guerra. Y usted lo puede poner de la forma que le quema fácil. Mire esta. 21 chanclas en la rueda de adelante. Un poquito buenísimo. Incómoda. Buenísimo. Pues es un poquito incómoda. Muy innovador. Esta es una bicicleta que hay que hacerle mucha fuerza. Porque imagínense, la ruedita de adelante es muy pequeñita, pero... Pero es pues, para dos personas. Sí, esta es una bicicleta con hélice, es decir, la potencia que le pone a la rueda, le pone una hélice que la verdad no sé ni creo que ayude mucho a la propulsión del tema. Esta sí me parece absolutamente incómoda, ¿no?
como una cicla aplanadora. Sí. Mire, el tipo hasta él el ni suelo siquiera va. Es capaz de montar. Hasta total. Para el suelo va, mire. Bueno, esta sí me llamó mucho la atención, ¿sabe? Esta sí me gusta porque es una bicicleta tren. Entonces, digamos que funciona a partir de la potencia que usted le ponga en los pies. Ese a la me tracción. Gusta. Pero solamente sirve en las vías del tren. Ah. Entonces, ese es el pero de la Pero mira qué parche, están en familia. En países que les sirva el tema de las vías del tren, porque las nuestras ya están muy olvidadas. Bueno, esta es una bicicleta que uno puede graduar la altura al momento que está andando, ¿sí me entiendes? Es decir, usted decide decir, mire, si ve cómo baja un poquito el puesto a tierra, usted lo puede subir o lo puede bajar, se convierte en una cosa pues bastante interesante. Una bicicleta que yo la verdad no montaría porque me da uno caerse a esa altura. Sí, qué susto. Pero bueno, ahí está para los amantes de la bicicleta. Y le voy a mostrar otras porque también hay otras más raras. Alejo, ¿pero vos montas en bici? No, yo la verdad no. ¿No me te parece gusta? Lo más incómodo para uno sentarse. Si me pone una bicicleta con un asiento de una Harley Davidson, tal vez me le monte. Míreme esta, por ejemplo. Esta tiene un diseño bien, bien particular porque son como dos bicicletas en una, ¿no? Pero al momento de dar la vuelta uno como que se sí. cae. Además, te voy a decir una cosa, Aleja, yo soy muy torpe. O sea, en la familia me dicen tribilín, soy súper torpe. De verdad. Entonces, muy seguramente en una bicicleta también me caería muchísimas veces. ¿Cuál de las que le he mostrado le ha gustado? La de las chanclas me pareció muy innovadora. Sí, pero no como por no darle pedal a eso por plena ciclovía subiendo por estas lomas precisamente. Bueno, ahí está entonces nuestras bicicletas, las bicicletas más raras del mundo, porque definitivamente hay unas creaciones bastante particulares. Pero me gusta mucho que los niños aprendan a montar bicicleta, porque creo que sí desarrolla algo cognitivamente, el tema del equilibrio y toda la cosa. Claro, la motricidad, ahí está. Lo que pasa es que uno como papá le da muy duro una caída de bicicleta. Pero uno empieza con las bicicletas de rueditas atrás y le vas quitando las rueditas. Imagínate que cuando yo era niño, hace mucho tiempo, en la época de los dinosaurios, por allá hace la época de Jesús, Matusalén, a mí me prestaron una bicicleta de contrapedal. ¿Sabes qué son las bicicletas de contrapedal? No. No tienen los frenos acá, sino que la forma de frenar es darle hacia atrás. Contrapedal. Ajá, sí. Me prestaron una y yo estaba por allá con unos amigos en Manrique, y yo tan, y empecé en una lomita a bajar. Ya cuando iba cogiendo bastante velocidad, fui a apretar el freno y me di cuenta que no había ningún tipo de freno. Y ellos ¿Hiciste? Me empezaron a gritar, ¡contrapedal! Y yo, ¿qué? ¡Que le dé pedal! Entonces yo empecé a darle más pedal a la bicicleta. Me di contra una pared, me raspé aquí. Aquí tengo una cicatriz divina, tipo Indiana Jones, Harrison Ford. Todos tenemos esa cicatriz. ¿Usted también la tiene? Sí, por acá. Yo creo que niño que no tenga la cicatriz acá o que no tenga la cicatriz en las rodillas... No tuvo infancia feliz. No tuvo infancia feliz. Uno tiene que tener en las rodillas y en los codos para poder decir que tuvo una infancia bonita. Así es, Alejo. Bueno, pues ahí está, las bicicletas. Chicos, hoy tenemos muchas invitados. Hoy tenemos muchas cosas. Queremos que ustedes participen activamente en las redes. Estamos en Facebook, estamos en Instagram, para que estén muy atentos. Y antes de presentarles nuestras invitadas, ¿qué tal si vamos a ver algo de música?